Buenas noches, sean bienvenidos a su programa de Empresarios 360 Grados, donde vamos a tocar un tema que en una ocasión lo tratamos, pero a nivel muy, muy comentado, directo de ley. Ahora vamos a hacer otros comentarios adicionales con dos especialistas. Me ha permitido invitar al licenciado Jorge Romo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene la maestría en Educación por la Universidad Marista, estudios de doctorado por la Universidad de Navarra Pamplona en España, la especialidad en Derecho Financiero Internacional por la Universidad Panamericana, fundador y rector de la Escuela Palafoxiana de Derecho en Puebla. También es fundador del Centro de Estudios en Prevención de Lavado de Dinero, AC, y consultor en Condor Business Solution. Pues como ustedes se darán cuenta, pues, casi no sabe de lavado de dinero, entonces espero que sea muy provechosa esta plática. Y a su vez también tenemos licenciado Eduardo Espinosa, de la Facultad de Economía de la UNAM, y es consultor también en Condor Business Solution y obviamente también enfocado a esto de lavado de dinero. Adicionalmente, el licenciado Romo pues ya tiene dos publicaciones, una que es precisamente Prevención del Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada en el Sector Casinos, y también otra obra que se llama, bueno, ya es la segunda versión, vamos a decir, corregida y aumentada. La segunda edición, así es. La segunda edición, donde ya viene más completo todo lo que implica esto del lavado de dinero. Y bueno, vamos a empezar a platicar en forma conjunta. Y yo creo que la primera pregunta sería, ¿no se supone que esto debió haberse iniciado hace muchísimos años en México? Bueno, el asunto de lavado de dinero, aunque si bien es cierto, pues es un fenómeno social ya muy, muy antiguo, en el momento en que surgen estos grupos delictivos, que actualmente se conocen como delincuencia organizada, pues produce dinero proveniente de la comisión de un delito. Entonces, pues esto siempre se ha dado. Sin embargo, el fenómeno económico del lavado de dinero pues empieza a tomar relevancias, si me lo permites decir así, con el fenómeno de la globalización, por las implicaciones económicas que conlleva el tratar de ocultar el origen ilícito de los bienes. Entonces, prácticamente el primer antecedente es 1970. Entonces, pues bueno, no es tan antiguo, ¿no? Cuando se da la ley de secreto bancario en Estados Unidos y empiezan a observar que hay gente que se dedica exprofeso a hacer de su vida, su modus vivendi, el delinquir y vivir de eso, ¿no? de la comisión de delitos. Porque bueno, hablas de Estados Unidos, tenemos la historia, que allá realmente, ¿por qué? ¿Cómo es que capturaron? ¿Cómo es que llegan a asegurar a los grandes delincuentes? Ya no fue por todas las demás actividades, la principal fue lavado de dinero. Evasión fiscal. Por eso te comentaba, aquí en México, yo creo que lo sabíamos y todos sabíamos de alguna manera, la serie de operaciones que se venían haciendo por parte de los delincuentes, de parte de las organizaciones criminales. Entonces, ¿por qué no haberlo aplicado desde antes? Bueno, ahora que mencionas indirectamente a don Alfonso Tapone, supongo que lo dices por eso, ¿no? Así es. De los 30, a él efectivamente, como bien señalas, lo pudieron procesar y meter a la postre a Alcatraz por evasión fiscal, no por lavado de dinero. Son delitos diferentes. Originalmente aquí en México se tipificó el lavado de dinero en el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación porque se pensaba que tenía que ver precisamente con evasión fiscal. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años para que se diera cuenta, tanto aquí en México como en la comunidad internacional, que no era un delito meramente fiscal. O sea, una cosa es que yo evada impuestos, ¿verdad? Y que no pague mis... Evadir o eludir dolosamente, y eso es importante, dolosamente lo que el gobierno me pide por impuestos, y otra cosa es tratar de ocultar el origen ilícito, ¿verdad?, de ciertos bienes. Entonces, si bien es cierto que en principio se confundió y que pudiesen tener que ver, no es un delito, o sea, no es un delito meramente fiscal.
son dos delitos y dos tipos penales diferentes. Más bien, ya directamente el lavado de dinero es enfocado a lo penal. Y la evasión fiscal también. Aun cuando hay reglas fiscales. Sí, o sea, la evasión fiscal es un delito. Es decir, si yo no pago impuestos tratando de engañar al fisco, merezco pena de prisión. Es delito, por un lado. Por otro lado, si yo lavo dinero, es decir, trato de ocultar el origen delictivo de cierta cantidad de dinero, cometió el delito de lavado de dinero. Y entonces el delito de defraudación fiscal pues, está contemplado en artículo X, ¿no? y el lavado de dinero en otro artículo diferente. Son dos delitos diferentes. Ahora, todavía hay mucha duda con algunos organismos que de alguna manera han influido en forma directa para que en México se maneje esto. ¿Qué es el GAFI? GAFI, sus siglas quiere decir el Grupo de Acción Financiera Internacional. Si mal no recuerdo, nace los principios de los 90, finales de los 80 tal vez, y digamos que marca los patrones que en el mundo se tienen que seguir para prevenir y combatir el lavado de dinero. Es decir, es un grupo internacional cuya función es alertar a los países miembros para legislar en cada país en materia de lavado. Esto se concreta en 40 recomendaciones, más 9 recomendaciones especiales en materia de financiamiento al terrorismo. Ahora, en febrero de 2012, emitió las nuevas recomendaciones de GAFI, que más o menos son las mismas que las originales, nada más que atendiendo sobre todo al asunto de que el lavado de dinero no solamente puede venir a utilizarse al sistema financiero como tal, sino inclusive otras actividades, como los casinos, como el comercio de metales y piedras preciosas, obras de arte, etc., ¿no? Entonces, alerta a la comunidad internacional en ese sentido. Ahora, tus libros de alguna manera se enfocan a que dice delincuencia organizada en el sector casinos. Sabemos de antemano que desde que se empezaron a dar las autorizaciones para estos centros, todo lo que hay, sabíamos, digo, todo el mundo suponíamos que ahí se iba a estar lavando dinero, pero a montón. ¿Por qué? Alguien llegaba con un millón en efectivo y lo perdía aparentemente en el casino. Pues ya estaba lavado de dinero. ¿Qué experiencia o qué fue lo que te llevó a tomar esto en este tema para tus libros? Originalmente, yo como investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una de mis funciones, la principal función, pues es precisamente llevar a cabo investigaciones con los temas que te asignan. INACIPE. El INACIPE, exactamente. Entonces, pues yo veía los temas de delincuencia organizada y lavado de dinero, y en esa época, hace unos 4 años aproximadamente, surgió o emitió precisamente el GAFI recomendaciones, más que recomendaciones, un documento alertando a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad de la actividad de los casinos del mundo en materia de lavado de dinero. Es decir, GAFI decía, comunidad internacional, se está utilizando a los casinos como medio para poder lavar dinero. Y esa fue la razón que me llevó precisamente a investigar este tema del lavado de dinero en los casinos. Posteriormente, la misma GAFI, esta agrupación financiera internacional, emitió un documento sí específico de México, en donde decía, México, tu reglamentación, que en esa época solamente era el artículo 400 bis del Código Penal Federal, solamente está dirigido al sector financiero. Pero con base en nuestras 40 recomendaciones, pues te faltan muchas más actividades que tienes que regular. Y además, incluyendo a los casinos. Entonces, la razón por la que investigué los casinos pues fue un poquito de momentum en aquella época, ¿no? Que GAFI estaba echando el ojo a los casinos y es que me llevó a investigar sobre la legislación y la forma en la que estaba regulada la materia tanto de delincuencia organizada como lavado de dinero, como la actividad de juegos y sorteos, que es como se legisla aquí en México, ¿no? ¿Qué opinión tienen de que cuando se empiezan a dar las autorizaciones para la apertura de estos centros,
entre comillas, como se dio en una forma indiscriminada, y de repente empiezan a cancelar las concesiones. ¿Se dieron cuenta de esto o a qué se debió? Bueno, en realidad, ¿cuáles son las disposiciones que regulan esas actividades, no? Bueno, como te comentaba, 400 bis del Código Penal Federal, y por otro lado, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con su respectivo reglamento. Que dicho sea de paso, el reglamento regula más cosas que la ley. Hubo una cosa muy interesante porque, pues, en aquella época había el interés de que se invirtiera en la actividad de juegos y sorteos. Había una ley, pues, ya anquilosada en 1947, en donde decía: los juegos y sorteos están prohibidos en México, salvo, ¿no? Entonces, en principio era prohibitiva, pero con las excepciones es que se permite esta actividad. Entonces, bueno, con base en esta ley, decía, bueno, ok, sí se puede llevar a cabo esta actividad, pero no te decía cómo. Además de otros defectos. El asunto es que lo idóneo era que se creara una nueva ley. De hecho, hay en la obra y tal, hay todas las, bueno, entre decir la mayoría de las iniciativas que se presentaron en aquella época de la ley. Pero bueno, pues hablando del año 2000, en el sexenio del presidente Fox, y bueno, una nueva ley en esa materia había que pasarla por el Congreso de la Unión, tal, con todo lo que con ello llevaría, ¿no? La falta de tiempo, en muchos sectores está satanizado este asunto y tal. Y bueno, se decidió crear un reglamento, que el reglamento no tiene que pasar por el Congreso, sino es discrecional del Ejecutivo. Es una disposición administrativa. Y discrecional del Ejecutivo, el Ejecutivo Federal en este caso. Entonces, se emitió el reglamento. Y con base en el reglamento, que a mi punto de ver, y lo comento en el libro, es inconstitucional porque regula más cosas que la propia ley. En fin, la Corte se manifestó al respecto y dijo que no era inconstitucional. Pues bueno, que lo diga la Corte, pues no, o sea, la Corte dice que si cielo es verde, va a seguir siendo azul, ¿no? En fin, el reglamento es el que hoy por hoy regula las actividades. Que además acaba de ser publicado junto con una serie de, son dos hojitas, ¿no? Las reglas de carácter general también sobre el lavado de dinero, que vienen a complementar todo, ya vamos a decir, toda la normatividad. Los casinos, la actividad de juegos y sorteos, en la nueva ley de lavado, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, está contemplada como actividad dineral, entre otras, en su artículo 17. Pero te comentaba, los permisos para poner casinos, de hecho, en la ley no habla de casinos, de cuántos son casinos, así lo señala. Si tú cumples con ciertos requisitos marcados por ahí, tú puedes obtener un permiso, pero no hay tantos permisos. Uno pensaría que hay muchísimos, no rebasan los 25. Son grandes grupos. El asunto es que la norma, así lo señala, yo con un permiso puedo poner los locales que quiera. Con un permiso, pero en realidad permisionarios en materia de juegos y sorteos no hay tanto, no llegan a 25. Entonces se emiten los permisos y bueno, las disposiciones legales, porque no es ilegal el hecho de que yo con un permiso pueda poner en toda la República, porque el permiso es federal. Así es. De paso, no hay incongruencia ahí. El permiso es federal, entonces es como si yo pago una escuela. Si yo obtengo un permiso federal, obtengo mi registro de veredas oficial de estudios por parte de la SEP Federal, pues yo puedo poner escuelas en cualquier lugar de la República, en principio, ¿no? Algo así ocurre con los casinos. ¿Qué opinan de cómo quedó redactada la ley? ¿Es correcto? ¿Tiene fallas? Ya comentaste lo del reglamento, pero bueno, ya vimos que esa es una disposición administrativa, pero en sí la ley es impugnable. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir una nota de que ya se fueron al amparo bastantes empresas de que no quieren presentar la información, que por cierto hay que presentar el día 17, y para empezar, no sirve el sistema, el portal del SAT, primero para darte de alta, o no tener algún error, no está funcionando. Y luego hay que presentar el aviso el día 17, ahorita lo comentamos más ampliamente eso, pero en sí la ley, a su punto de vista, quedó correcta, está exagerada. Yo ya leí algunos comentarios que me hace exagerada en algunas partes. Pero a punto de vista de ustedes, ¿es exagerada? ¿Está más allá de lo que realmente se pretendía o es correcto? Okay, bueno, a mí me gustaría hacer el comentario, bien lo mencionaba Jorge. La ley tiene un carácter
que le permitiría dar cumplimiento a México en cuanto a las recomendaciones de Gafi, en cuanto a actividades vulnerables, a los llamados gatekeepers. Entonces, esto es un primer acercamiento. Yo lo vería como un programa piloto, idéntico que sucedió la situación de regulación con el sistema financiero, con los bancos, casas de bolsa, etc. Primero se entró con unas disposiciones de carácter general que dieron la base de lo que iban a ser los programas de cumplimiento de estas instituciones. Y también se detectaron los mismos, digamos, deficiencias iniciales de tener una infraestructura totalmente ensamblada para poder generar toda esta red de información que tiene que estar fluyendo de instituciones financieras hacia los órganos reguladores. En este caso, yo creo, estamos en un escenario paralelo ahora con los gatekeepers. ¿Cuál es una de las diferencias clave entre la institución financiera y lo que son ahora los sujetos obligados por las actividades vulnerables? Principalmente que involucra a profesionistas. No estamos hablando de instituciones con la misma capacidad de respuesta, ¿no? Ahorita es a donde voy a ir, pero adelante. Ok, esta capacidad de respuesta limita a todo, toda la nueva esfera que tiene que ser monitoreada. Y en este caso nos estaría llevando a las primeras fallas técnicas. Ok, no sirve el portal de SAT, ¿no? Esto es como los programas piloto para poder ir avanzando hasta una lógica, hasta ganar cierta inercia con estas nuevas reportes que se tienen que generar y ya en su conjunto ir aprendiendo e ir generando este expertise con todos los, digamos, aquí estamos atacando varios gremios de varias actividades vulnerables. Entonces cada una va a tener que empezar a organizarse, cada uno de los sectores, para ver cómo confrontar estas nuevas responsabilidades, ¿no?, con la autoridad. Sí, es correcto lo que dices de los profesionistas. Por eso precisamente, ahorita lo comentaba más ampliamente, que es precisamente el artículo 17, si no me recuerdo, en la fracción 11, se me hace exagerado, muy exagerado lo que están tratando de normar ahí. Servicios profesionales que no haya relación laboral, en donde das, pues a fin de cuentas, abogados y contadores, se acaba de pronto, rápido, ¿verdad? Siempre y cuando manejes los recursos de un tercero. Sí, así es. ¿Sí? Porque sí, creo que esa es la característica. Pero vamos a andar entonces ahí una vez. Es que ese artículo, y en esta fracción 11, lo voy a leer textualmente porque me llama mucho la atención, ¿eh? Uh-huh. Dice, la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre de representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y me llama mucho la atención el inciso B, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Esto va enfocado a un negocio durante muchos años en México de la administración de bienes inmuebles. O sea, todos los que manejan la administración de bienes inmuebles, que le dicen al contribuyente, firmame un contrato y yo te voy a cobrar las rentas, yo te voy a dar el mantenimiento a tu edificio y me quedo con una comisión y yo te deposito lo que queda. Y te presento un estado de cuenta mensual, yo hago los contratos de arrendamiento, yo te pago los impuestos. Ahí están, es una administración y manejo de recursos de un tercero. Son empresas muy bien organizadas. Me acaba de llegar precisamente una consulta, por eso me llama mucho la atención, de una pequeña administradora que está administrando los terrenos, las construcciones, las rentas más bien, de tres bodegas muy grandes de una cadena comercial. Entonces, la duda de esta persona es de, ¿yo me tengo que registrar como actividad vulnerable? Pues de acuerdo a esto, sí. Pero ¿por qué? Si yo tengo mis contratos, no manejo efectivo. Es que el artículo no te dice que manejes efectivo. Así es. Y esa es una confusión que hay en algunas actividades aquí. Se piensa que nada más los parámetros que hay en los otros artículos del manejo en efectivo. Y de cantidades. Y de cantidades, sí, los topes. Salarios mínimos, ¿no?
Entonces, dicen, nada más en eso van a estar, son los que tienen la actividad vulnerable y son los que tienen registrado. No, aquí dice que no. Todo este artículo habla y se ejecutan, para mi forma de ver, en forma muy grave a los corredores públicos, que ya lo comentamos en alguna otra sesión, sí, a los notarios y a los corredores públicos, pero más a los corredores públicos. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Por qué fue a los corredores y no a los dos, notarios y corredores? ¿Fue falla de la ley o qué pasó ahí? ¿Que se legislara de forma pareja? Pues sí, pues los dos son fedatarios públicos. Claro, de hecho, bueno, aparece en una fracción en la que se maneja la fe pública. Ajá. Sin embargo, pues no son exactamente iguales un notario público que un corredor público. Claro. No es exactamente lo mismo. A mí no me parece que es una falla, a mí me parece que sí se debió haber distinguido entre uno y otro porque no son exactamente lo mismo. Convergen en que son fedatarios públicos, pero la naturaleza propia de cada uno de ellos creo que no es la misma. Entonces, yo creo que había, por la misma razón, tendrían que haber distinguido como lo distingue la fracción 12, si mal no recuerdo. Sí. A y B, ¿no? La 12 dice, tratándose de fedatarios públicos, y por un lado los notarios, y por otro lado los corredores. ¿Qué me llama mucho la atención esto? Por ejemplo, el notario no está facultado para realizar avalúos. Así es. El corredor público sí. Sí. Y entonces aquí se lo ejecutan al corredor, tratándose de corredores, la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a 8.025 veces el salario mínimo. Entonces ya ahí los están obligando a que se registren como actividad vulnerable. Sí, sí, la respuesta es sí. No, la pregunta es, ¿por qué tan grave esto? O sea, ¿no fue la ley más allá de lo que realmente se quería contemplar? Hasta cierto punto, es muy escuchado que la ley tiene alcances fiscales, que tiene alcances fiscales y realmente, pues viendo los topes, podemos distinguir que sí. O sea, realmente vamos a estar obligados a hacer un reporte a la autoridad en todas estas actividades vulnerables de ciertos montos que se están dando, ¿no? Sector por sector. Obviamente, aunque hay diferencias entre una actividad y otra actividad, los topes son muy parecidos. Entonces ya empezamos a tener ahí un claro indicio de nuevo, ¿no? De que no necesariamente vamos a estar detectando recursos de procedencia ilícita, sino también vamos a poder empezar con uno de los precursores o múltiples precursores del lavado de dinero. Pero además creo que hace rato lo comentaste y está muy bien. Hemos llegado a la conclusión de que también eso tiene una naturaleza fiscalista 100%. Se le llama lavado de dinero, prevención para identificación de recursos de procedencia ilícita. Sí. Pero por los parámetros que ponen y por lo que se comenta en la propia ley, va enfocado mucho a fiscalización. Bueno, habrá que distinguir. No, si me lo permites, dar mi comentario. Fiscalización desde el punto de vista de investigación, sí. ¿No? O sea, fiscalización en términos de que la autoridad me está investigando, en ese sentido yo coincido en que sea fiscal. ¿No? Fiscal es, yo te investigo, En términos recaudatorios, las naturalezas son distintas, totalmente diferentes. Resulta que coincide que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es a la que le tienes que reportar, pero en otros países no es así. ¿Por qué en México fue así? Bueno, en su momento así se decidió por la organización, la infraestructura, pero no tiene una naturaleza eminentemente recaudatoria. Son totalmente diferentes. ¿Qué es una defraudación fiscal? Pues, como te decía yo evado al fisco dolosamente, es decir, con ánimo de engañar al fisco, no pago mis impuestos, punto, 115 días. Sí, me permite hacer esta sí, me permite un segundo, sí, ahorita claro. Nos extendemos, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y ahorita nos extendemos con claro, tu tema. Sí. Regresamos en unos minutos. Thank you.
Blanco Grill, sabor de origen, restaurante de comida peruana. Te espera para disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en un ambiente familiar y acogedor. Contamos con terraza para fumadores, salón privado y servicio de ballet parking. Te ofrecemos servicio de catering y la organización de tus eventos familiares y de negocios. No te olvides de probar nuestro pisco sour. Te esperamos. Fashion Look. La belleza habla por ti. Luce siempre perfecta hasta la punta de tus manos y pies y dale un toque diferente a tu look. Somos profesionales especializados en uñas, manicure, pedicure y estética. Y trabajamos con una perfecta higiene, profesionalismo y calidad total en nuestros productos. Ya contamos con equipo de cavitación. Te ofrecemos una atención personalizada. Zamudio y Asociados, despacho jurídico y contable. Sociedad dedicada a la consultoría administrativa, contable, fiscal y legal. Ofrecemos una amplia gama de servicios entre los que se encuentran contabilidad general, asesoría legal, registros de marca, auditoría financiera y fiscal, entre otros. Nuestros servicios son un importante apoyo para nuestros clientes, por lo que nuestro personal conjuga formación académica y experiencia, además de tener una constante actualización y capacitación. Nuestra experiencia nos respalda como una sociedad seria y que atiende a diferentes sectores productivos. Contamos con alianzas estratégicas con profesionales especializados para garantizarle los mejores resultados. Muy buenas noches. Pues sí, el día de hoy es el debut más esperado de todos. Es el Punterazo TV, donde todos los jueves a partir de las 8 de la noche vamos a traer para todos ustedes la información más precisa sobre el fútbol nacional, internacional. Al final de cuentas, todo es fútbol. Nuevamente con el tema que de lavado de dinero. Y bueno, Jorge, ¿cuál era lo que estabas comentando con lo de que nos quedamos en el corte? Sí, rápidamente, si bien es cierto que ahora con las nuevas disposiciones a quien hay que dar aviso es al SAT, y que bueno, difícilmente podríamos pensar que no va a cruzar información para efectos de impuestos, obvio, ¿verdad? Sin embargo, la naturaleza de los delitos es muy diferente. Para que haya lavado de dinero, tiene que haber primero un delito previo. ¿Cuál delito? El que sea. Siempre y cuando genere dinero. Una vez que tenemos mucho dinero, entonces tratamos de ocultar el origen ilícito de ese dinero. Eso es el lavado de dinero. Yo tengo ahí un montón de efectivo que producto de la venta de droga, y pues me quiero comprar cosas, pero para comprarme cosas de las que yo quiero, pues necesito meter dinero en el sistema financiero, porque me voy a comprar un coche, una casa en efectivo. Entonces yo trato de ocultar ese origen para meterlo al sistema financiero y comprarme cosas. Eso es el lavado. La defraudación fiscal es, yo tengo mis ingresos, inclusive lícitos, y trato de engañar al fisco para no pagar mis impuestos. No tiene que ver. Resulta que es la misma autoridad, la Secretaría de Crédito Público, que está a la cabeza de ambas funciones, de la de controlar la información en materia de lavado y por otro lado la recaudación fiscal. Y además el otro organismo, vamos a llamarle, no sé si el término es correcto o alterno, la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF, pertenece a la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es su función? Recaudar
la información de operaciones sospechosas en materia de lavado de dinero, que ahora se va a apoyar del SAT. Y en su caso, una vez que la UIF organiza esta información y ve que los elementos son suficientes para pensar que hay lavado de dinero, entonces va a dar aviso a PGR y hace una investigación. Pero para eso, de acuerdo. Imagínate, ¿tú sabes cuántas, por ejemplo, operaciones sospechosas en materia de lavado hay al año solamente del sector financiero? Uf, no sé, imagínate. No, y operaciones además relevantes. Bueno, tenemos el ejemplo de que cómo es posible que un famosísimo blanco le dicen que hubo lavado de dinero, no sé por cuántos miles de millones de dólares, todos felices, ¿no? Sí, claro. No. Decía 4 millones de operaciones promedio al año. ¿Y sabes cuántas sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero hay? No, ninguna. ¿Dos? Imagínate. Entonces, para que haya... ¿Mande? Al año, promedio. Entonces, pues bueno, pensar en que me están reportando tal porque no van a entrar a cárcel por lavado es muy difícil, ¿no? Estas medidas, estas las de la nueva ley, si bien es cierto que uno se pone pues a temblar con esta información, sobre todo por efectos fiscales, la verdad es que son medidas preventivas y además no atiende a un capricho del legislador, sino atiende a medidas internacionales y a recomendaciones de grupos internacionales como este GAFI, ¿no? Lo que sí es cierto, hay que decirlo, no es lo mismo seguir estas reglas internacionales en Suiza, en Finlandia o en Nueva Zelanda, que por cierto está a la caída. Ahorita nos van a regresar bien lavaditos. Por cierto, de fútbol, a estas mismas disposiciones aquí en México, para bien o para mal. Pero sí, no es lo mismo, pues. Ahora, ¿qué opinan de las sanciones de no presentar los reportes en estas actividades de los profesionistas, por ejemplo? ¿Qué opinan de las sanciones? Bueno, eso es un tema muy interesante. Yo creo que es el de mayor auge en el momento, ¿no? Todos estamos a punto de que nos empiecen a sancionar, empiece el pánico. Pero, si la infraestructura para generar el reporte que evitará tu sanción no está lista, entonces quiero saber cuál es la infraestructura para empezar a detectar a quién voy a sancionar. Todavía no está listo el registro, ¿no? Para poder darte data como actividad vulnerable. Entonces ahí hay una inconsistencia que por el momento abre una brecha de tiempo, ¿no? Entre iniciar un periodo ya de sanciones efectivo o lo que yo mencionaba, que como gremio, como sector, empiecen a afrontarse ya las condiciones de la ley y empezar a dar mayor claridad y a la vez recibir mayor, mayor aviso de las autoridades para ver cómo dar un cumplimiento correcto, cómo evitar estas sanciones, ¿no? A ver, quiero ponerles un ejemplo porque es algo que me han comentado en la práctica. Hay dos sectores que venden muchísimo en efectivo y son operaciones reales. Llevan buena contabilidad, hacen sus resúmenes al final del día, elaboran un comprobante fiscal, un CFDI, un CFD, y depositan el dinero en efectivo en el banco. ¿Amparado? O su respectivo comprobante. Y me estoy refiriendo concretamente Central de Abastos y Abarroteros Mayoristas. Podría decir hasta minoristas en una cantidad menor de que manejan de dinero. Pero estos dos sectores manejan dinero en efectivo en forma, escandalosa, porque ese es su giro. Y si no manejan en efectivo no hay operaciones. Lo depositan. El banco va a tener la obligación de decir: fulano, sultano y mengano me depositaron más de 100 mil pesos en efectivo. Pero son de estos giros. En opinión de ustedes, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Va a sacar todavía alguna adición al reglamento, alguna miscelánea en donde diga, bueno, es que estos giros así son y estos de alguna manera se van a, no a salvar, pero van a tener reglas especiales no, o aparejos todos? Esto que mencionas es independiente de la nueva ley, porque el sistema financiero ya estaba regulado desde antes. Sí. De hecho, aquí se menciona el sistema financiero, pero ya estaba regulado con base en qué? En el 400 bis del Código Federal y de ahí a las disposiciones de carácter general emitidas por Hacienda.
O sea, no va a ser este asunto de reportar operaciones en efectivo de parte de los bancos, ya se viene haciendo desde que apareció 400 bis. Si la pregunta es, oiga, ¿van a reportar operaciones terribles en pesos? La respuesta es sí, se reporta. No se van ahora a reportar, se tienen ya reportando 20 años desde que apareció el 400 bis. ¿Por qué? Por obligación de las disposiciones de carácter general emitidas por Hacienda. O sea que si es la central de abastos o yo, persona física, voy y hago una operación relevante, que se llama relevante, que son aquellas arriba de más o menos 100 mil pesos, se reporta, no, de cajón. Seguramente toda tu actividad o yo, cualquiera de nosotros ya hemos sido reportados. Pero no pasa nada, así sucede en todo el mundo. ¿Cuántas operaciones de 100 mil pesos no hemos llevado a cabo dentro de nuestras actividades? Claro. Seguramente varias. Entonces se reporta ya desde antes. La pregunta era, siempre y cuando existan los comprobantes, toda la claro. comprobación respectiva, no va a pasar nada. Así es. Te podrán revisar, pero vas a tener el soporte. Así es un punto muy importante. Lo que se conoce ya en el seguimiento puntual de lavado de dinero es, tú puedes estar realizando como cliente o como usuario del sistema financiero ciertas operaciones que pueden entrar en las categorías que se reportan actualmente. Estas son operaciones relevantes, mayores a 10 mil dólares en efectivo, cheques de viajero o dinero anonadado, me refiero onzas, centenarios, etc. Puede ser inusual, que esto es muy particular. Inusual es todo aquello que no tiene que ver con el perfil transaccional declarado o conocido del cliente en su historia, en cómo vino operando. Y las internas preocupantes, que son todas aquellas relacionadas con cuando un funcionario o empleado auxilia a que se realicen estas operaciones. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto clave para definir si vamos a reportar? Bueno, las relevantes siempre se reportan por definición, pero las otras dos son más subjetivas desde su propia definición. Entonces, aquí el punto clave es cómo se comporta mi cliente, cuál es su perfil transaccional. En este caso, las operaciones de estas personas que tienen estos flujos de efectivo tan grandes, al tener ese seguimiento, al tener esa declaración y esa misma experiencia, más todos los documentos que van avalando las operaciones, encuentran lo que se llama una justificación razonable. Entonces las instituciones financieras, en el mismo conocimiento de su cliente, ya van teniendo su antecedente y pueden desligarlo de lo que fuera una inusualidad, o en su caso, aquí es ya más complicado, habría que comprobar que hay o no auxilio de algún empleado funcionario internamente, pues sería una operación interna preocupante. Fíjense la incongruencia de todas estas reglamentaciones. Tenemos un giro, que también ahorita lo estamos viendo con Secretaría de Hacienda y con PRODECON, que son los centros cambiarios. Los centros cambiarios, además de estar obviamente regulados por el SAT, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y además que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen que entregar también una serie de información, tienen que elaborar sus propios manuales y de operación y demás. Digo, ¿por qué incongruencia? El sistema financiero no les permite abrir cuentas de cheques. Si llega una SA de CB, centro cambiario, quiero abrir una cuenta de cheques, no te abro la cuenta de cheques. ¿Por qué? No abro la cuenta. Los centros cambiarios han ido con el SAT. El SAT dice, es que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Van con la Comisión Nacional Bancaria, es que es el SAT. No, a fin de cuentas dependen de Hacienda ambos, no tienen por qué pasarse la bolita de esa manera. Y ya llegan nuevamente al sistema financiero, no, vean, van, te tienen que abrir la cuenta. No, yo no sé, yo no tengo la cuenta. Me llama la atención por esto, hablando de los 10 mil dólares o algo así que decían, ellos están regulados con ese tope, no pueden hacer operaciones de cambio de divisas por 10 mil dólares al día. Pero otra, ¿por qué necesitan ellos abrir la cuenta de cheques? No, para manejar divisas, porque además en México está prohibido manejar así las notas, de eso sí no está permitido. Que abras una cuenta de cheques y que ahí manejes euros, dólares y todo, te permiten abrir una cuenta en dólares. Pero además cuando quieres retirar el dinero te dan moneda nacional, no te dan los dólares.
Entonces, me llama la atención porque no les permiten cuenta de cheque, el dinero que necesita nada más es para justificar sus gastos, la nómina, la renta, los gastos de operación. Lo único que quiero es para depositar ahí precisamente mis gastos de operación. No, pues no te abro la cuenta, porque se puede prestar a lavado de dinero. Ahí es donde hablo de las incongruencias, ¿no? Sí. Mientras no haya alguna disposición en contrario, mucho de la reglamentación de los bancos, en concreto, pues, atiende a usos y costumbres, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tendrían por qué no hacerlo. Pero si de pronto llegan y dicen, no, pues es que la política interna del banco es que no... Porque sí, así claro. Lo considera. De hecho, bueno, relacionado con este asunto de Gafi, pues hay la política de identificar y conocer a tu cliente, ¿no? Gafi dice, conoce, identifica a tu cliente y abusado para que no vayas a abrirle una cuenta a una persona que se le va a dinero. Entonces yo creo que se basan en eso. Me parece una incongruencia, por supuesto. Oiga, yo estoy perfectamente regular. Ahora sí que alguien me explique. ¿Por qué no, verdad? Que alguien me explique. En principio, pues no se le podría exigirle al banco. Claro. Así no, de inmediato. Sin embargo, pues ya una cuestión legal y tal, pues a lo mejor podría recurrir a la comisión y decir, oiga, no me quieren a mí, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿del lado de quién estamos? Ahorita un punto que tocaste también, que es muy interesante. Tienes que pedir la identificación. Sí. Nos comentaba un notario en un foro que tuvimos en el auditorio precisamente de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos comentó un notario. Nos obligan a que pedir la identificación. Dice, a mí ya me la hicieron. Me entregaron una IFE clonada. ¿El banco? No, un usuario, ¿no? Que dice, a ver, identifícate, quiero tu IFE. Y dice, y me entregan una credencial del IFE clonada. ¿Yo cómo voy a saber si es clonada o no? Sí, no. Ok, ahí hay ciertas medidas y procedimientos. Las mismas disposiciones, lo que mencionan, se debe de requerir cierta información básica y ciertos documentos básicos para guardar su copia de los mismos. En este caso, las instituciones financieras tienen persona que atiende a toda la gente que quiere abrir cuentas, ¿no? Así la solicitud. Entonces, la misma solicitud puede tener ciertas cláusulas que permiten blindarse, ¿no? Es decir, ok, yo voy a realizar, voy a declarar que todo lo que entrego es verdadero, todo bajo protesta de decir verdad, y el momento que yo entrego mi identificación, hay un usuario que la proteja, y hasta ahí. No somos forenses, no podemos ir más allá. Entonces, tampoco se le pueden requerir esas obligaciones más allá de algo que... Si es una muy buena copia, ¿cómo lo vamos a distinguir? Así por es. Ejemplo... Entonces, sí hay que tener los controles bien establecidos, bien definidos, para poder dar un seguimiento, pero contra eso no estamos nadie protegidos, ¿no? Realmente. Yo creo que también es la no disciplina, el desconocimiento total de otras situaciones. En muchas dependencias oficiales, por ejemplo, no admiten una copia certificada del IFE, del pasaporte, ¿sí? Cuando es un documento totalmente válido. Sí, sí, sí. Entonces, eso se complica, a mi punto de vista, para determinadas actividades. Me refiero a un caso de eso, de los corredores y los notarios. Oye, identifícate. Pues todo el mundo saca la del IFE. Sí. Nos platicaba un poco en tono chusco este notario. Dice, bueno, dice, lo que voy a tener que hacer, dice, ya hay un aparatito, también como los billetes, voy a tener que poner la credencial del libro para ver si es real o no. Dice, porque tiene dos sistemas de seguridad. Dice, pero solo se ven con ese aparato parecido al de los billetes. ¿Este se va a tener que hacer? Sí, de alguna manera van a tener que hacer la práctica que hacen y que han hecho los bancos. Así es. Yo con banco, pues en el banco no están obligados tampoco a verificar si era real o no. Bueno, pues yo recibo el documento de buena fe, ¿no? Un poquito va a ser eso, ¿no? El acostumbrarse en ese sentido de identificar al cliente, pues lo que hacen los bancos, ¿no? Una cuenta, ok, traigamos su identificación, ta, 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 igual, ¿no? De tus libros, ¿qué es lo que consideras más, digo, todo es interesante, pero qué consideras más atractivo al lector que anda buscando información
ahorita que está de moda este tema? Pues mira, en una primera edición y vinculada directamente con el aspecto de los casinos, pues me atrevería a decir que la hipótesis que se maneja originalmente pues es precisamente que hay una incongruencia entre las disposiciones legales 400 bis, por un lado, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 19 del reglamento de la Ley Federal de Sorteos. Es decir, yo decía, no hay una congruencia para poder perseguir el lavado de dinero en los casinos legalmente. Resulta que a la postre, porque yo sugiero que se regule, ¿no? El 19 del reglamento te decía, yo como permisionario tengo la obligación de reportar cualquier movimiento que vea yo sospechoso de mis clientes en materia de lavado. Pues sí, pero ¿y qué tal si yo soy el que lavo, yo permisionario? No digo que lo haga, pero habría que ser parejo o pareja la legislación y la norma. Pero de todos modos este sector tiene la obligación de reportar si se rebasan los topes. Ahora ya con la nueva ley, sí, cuando sí. Se escribe el libro, no. Todavía no, pero... Y yo dije que lo hagan, y pues mira... Ah, en un caso, sí, ¿cómo no? Fue por mí, claro. ¿Alguna recomendación adicional que den ustedes a nuestro público con estas operaciones de lavado de dinero? ¿Qué es lo que deben tener cuidado en forma especial? Pues mira, como actividad vulnerable, yo diría que pues no pequemos de ingenuos y que tratar de poner el mayor número de candados posibles y de cumplir con la ley. Si de pronto el estado de la autoridad no hace lo que debiera, como saturar el portal del site, pues bueno, no ser reactivos, sino proactivos. Esto no se va a echar para atrás. ¿Por qué? Porque hay un respaldo internacional. O sea, como lo menciona el prólogo, México ya ahora toca el concierto internacional. Y tenía que haberlo hecho desde hace mucho. Nada más que nosotros como afectados, pues dices, pues sí, pues yo no confío mucho en las autoridades y además, pues como dicen, la mula no era arisca o como una cosa así, ¿no? O sea que, pero bueno, no, estas disposiciones no hay marcha atrás, entonces hay que ir cumpliendo, ¿no? Sí, como última parte, a ver, ¿qué recomiendan por esto de que no funciona el portal del SAT? ¿Qué va a pasar? Okay. Como último punto. Bueno, ¿va a haber responsabilidad de los que se tienen que registrar? ¿Va a dar plazo a Hacienda? ¿Ustedes qué han oído? Bien, lo que comenta Jorge es, esto no va a dar marcha atrás, esto es el inicio y como lo comentaba, es el piloto, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Comenzar a acercarse a grupos de expertos, de profesionales, que los puedan ir guiando en el nivel de cumplimiento que van a requerir como actividades vulnerables. Ahora, sí es muy importante, yo veo o presiento que esto va a pasar, que va a haber grupos por sector, porque cada uno es todo un mundo, como bien lo comenta Jorge y lo dice en su libro, ¿no? Cada actividad vulnerable es un mundo aparte, que puede llevarse a mucho detalle, entonces hay que irlo afrontando de esa manera. Hay que ir viendo en ese sentido, ¿no? Pues les agradezco mucho su presencia. Vamos a ver cómo funciona esto poco a poco para el año que entra y espero que el año que entra ya aterrizado más esto, podamos volver a tener otra plática y ver cómo se ha comportado esta situación. A ver si no tenemos que echarnos para atrás de todo. Ok, les agradezco mucho. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora sí ya se va a grabar, ya se va a transmitir. Como está, estuvo muy bueno. Estuvo en la práctica.